consejero, ¿es quizá Madrid de las comunidades autónomas que más medios aéreos dispone? Bueno, nosotros tenemos un plan de prevención y extinción de incendios que consideramos que es uno de los mejores de España y de los mejores de Europa y que se adapta perfectamente a las nuestras necesidades de una comunidad autónoma con una extensión limitada, con una amplia demografía. Tenemos muchas personas imbricadas en muy poco espacio y la mitad de nuestro espacio es un espacio forestal protegido y esto exige que tengamos que tener un plan de pronto ataque que trate de apagar los incendios lo antes posible, porque aquí un incendio en cualquier momento pone en riesgo una población, pone en riesgo una urbanización, además de la masa forestal. Aquí estamos ante uno de los parques más emblemáticos de nuestra comunidad, San Martín de Valdeiglesias, donde se resume lo que es la Comunidad de Madrid. Estamos viendo un paraje donde vemos masa forestal, masa no forestal, pueblos alrededor. Aquí incluso hay un gran embalse que atrae muchas personas. Y aquí lo que se requiere es que ante cualquier incendio se haga un pronto ataque que haga que el incendio se extinga lo antes posible. No podemos esperar el incendio, sino que tenemos que apagarlo lo antes posible. En ese sentido, pues nos sentimos orgullosos, sobre todo los recursos humanos que tenemos, de nuestros bomberos de la Comunidad de Madrid, de nuestras brigadas forestales, con el apoyo de los agentes forestales, los voluntarios de Protección Civil que hacen un trabajo absolutamente, realmente elogioso, pero también el apoyo de la Guardia Civil, de las policías locales, de los ayuntamientos, la Cruz Roja, que también presta un servicio muy importante, y la verdad nos sentimos muy orgullosos de nuestro plan Infoma, porque hasta ahora está funcionando muy bien, pero hay que ser muy prudentes. El verano le queda todavía más de mes y medio. Ahora vamos a afrontar un nuevo periodo de fuertes temperaturas, que lo que provoca es que la extinción de incendios sea mucho más dificultosa, fundamentalmente por las noches, donde no bajan las temperaturas lo suficiente, ni se genera la humedad suficiente para poder apagarlos. Y bueno, en ese sentido tenemos que seguir confiando en que tenemos un buen programa, tenemos un buen plan, pero hay que ser muy prudentes. Un parque de bomberos emblemático, donde aquí se firmó precisamente ese convenio de colaboración entre las tres comunidades que son, que San Martín además es prácticamente la raya, la frontera, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Madrid. En el último mes de julio muchas han sido las salidas precisamente desde este parque de bomberos para atender fuegos, sea la comunidad castellanonesa sobre todo, pero alguno también ahí muy cerquita en Almorós, Castilla-La Mancha. Sí, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nuestros recursos humanos, hemos tenido más de 100 personas trabajando tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, en incendios fuera de la zona de actuación conjunta, pero que había que trabajar de forma conjunta con las unidades de extinción de ambas comunidades. Pero además, tras este convenio que se firmó, no solo se fortaleció la colaboración entre las tres comunidades, sino además también se ha fortalecido un trabajo conjunto previo. Nuestros equipos trabajan de forma conjunta, estudian de forma conjunta actuaciones también que luego realizan de forma conjunta. Se estudia una mayor colaboración entre los técnicos. Yo creo que esto es un buen ejemplo a seguir en toda España, pero claro, en toda España quien tiene que capitanearlo es el Ministerio de Interior y el Ministerio de Transición Ecológica, y no lo están haciendo. Ahora estamos a la espera de un decreto ley que van a publicar el lunes y estamos expectantes para ver qué es lo que van a reformar. Pues pero 6 incendios en la última semana, que podrían haber sido 6 catástrofes que se han podido controlar en apenas unas horas, como decía usted, funciona. Bueno, hasta ahora, insisto, hemos todos los incendios que se han producido en la Comunidad de Madrid los hemos extinguido en muy poco tiempo. Quizás nos costó más el de Collado Mediano o el de Aranjuez, pero ha habido en Valdemorillo varios incendios, ayer en Verilla. En definitiva, insisto, nuestro sistema se trata de apagar el incendio lo antes posible para evitar esa expansión. Pero de verdad que hay que ser muy prudentes, sobre todo pedir mucha responsabilidad a los ciudadanos también. Muchos incendios está detrás la mano del hombre, bien sea de forma provocada o bien sea por imprudencia. Y ahora que va a haber muchos desplazamientos de ciudadanos a la sierra, lo que les pedimos es un alto grado de responsabilidad. Por ejemplo, que no llenen que no superen los espacios de aparcamiento en la sierra, que dejen libres las vías de acceso a los servicios de emergencia, que también a los ayuntamientos, que eviten acciones de riesgo. Ya hemos prohibido los fuegos artificiales cuando están muy cerca de las masas forestales, pero allá también en zonas urbanas donde no podemos prohibirlos, sí que le pedimos a los alcaldes, en la medida de lo posible, que suspendan este tipo de actividad por las fiestas patronales, teniendo en cuenta las altas temperaturas que hemos sufrido y que vamos a sufrir la semana que viene. Comparativamente, ¿cómo ha sido el verano hasta lo que llevamos ahora mismo? Y sobre todo,
Entiendo que a partir de ahora se mantiene la preocupación, por lo que antes comentaba, de las temperaturas. Sí, ahora hemos tenido un número de incendios, casi más de 160 incendios, que estamos un poco incluso por debajo del año pasado y en la media de los últimos años. Lo importante, insisto, es que seguimos manteniendo casi el 90% de conatos, son incendios que se apagan antes de que alcancen una extensión superior a la hectárea, y eso es de lo que realmente tenemos que sentirnos orgullosos, del trabajo de nuestros recursos humanos. Pero efectivamente vuelve otro episodio de altas temperaturas. El problema de las altas temperaturas no es que por sí mismas generen incendios. El problema es que cuando se genera el incendio, la alta temperatura impide que se apague muy pronto. Y además, los incendios se apagan fundamentalmente por las noches. Cuando bajan las temperaturas y se genera el suficiente grado de humedad para que puedan trabajar en tierra las unidades terrestres. Y con esas temperaturas de 27 grados nocturnas y sin humedad, pues es muy difícil apagar estos incendios. Por eso insisto en que hay que pedir esa responsabilidad. Nuestros recursos seguirán, como ven aquí, estando alerta, trabajando en nuestros incendios y colaborando con los que se produzcan en las comunidades limítrofes. Consejero, queremos preguntarle también por esa carta que ha enviado usted a la ministra sobre la reunión hoy del Consejo de Coordinación con la Unión Europea. Sí, hemos sido convocados las comunidades autónomas a esa reunión, que no es ni decisoria ni consultiva, sino únicamente es para darnos información sobre los preparativos de la semestre europeo en la que España ostenta la presidencia. Es una reunión que no es por el día, el 29 de julio, sino por la forma en la que se ha convocado. Pues se ha enviado una carta haciendo ver a la ministra que las cosas deben de hacerse de otra manera. Hay que contar con las comunidades autónomas. El presidente ya ha elegido las ciudades que van a tener actos de la Unión Europea sin contar con las comunidades autónomas. Se nos da ya servido un plato en el que yo creo que las comunidades deberíamos de haber sido consultadas lo antes posible. Llevamos más de un año sin que se produjera esta reunión y además se produce en Bilbao, lo cual no es ningún problema en sí mismo, solo que nos hemos enterado que además a continuación de esta reunión pues hay una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco para hablar de competencias y de transferencias. En fin, yo creo que ha habido una falta de respeto hacia las comunidades autónomas leales con el Estado, y que seguiremos siendo leales con el Estado, al margen de que critiquemos al Gobierno, porque tenemos muy claro que el Estado es el Estado, el Gobierno es el Gobierno. El Gobierno afortunadamente se cambia cada 4 años y esperemos que esté incluso antes de que transcurran 4 años. Quería preguntarle por la valoración acerca de la violencia que se está realizando sobre, o campañas violentas sobre políticos en general. Da igual cualquier, me sale ahora pues a colación pues la imagen esta de un cierto concierto, uh-huh, a batazos con una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que hay que condenar este tipo de hechos que incitan al odio. Desde luego desde la Comunidad de Madrid lo hacemos. Lo que estamos esperando es a que el Ministerio Fiscal actúe, si es que entiende que este es un hecho que puede generar un delito de odio, y desde luego lo que estamos esperando es la condena del Ministerio de Igualdad, de los órganos que este Ministerio tiene establecidos para, entre comillas, proteger y fomentar la igualdad de hombres y mujeres. Todavía no se ha producido ninguna reacción por parte del Ministerio de Igualdad, ni de la Fiscalía General del Estado, ni nada, en fin, y tampoco esperamos, porque está claro que para el gobierno socialista y para el gobierno de Podemos la ley es un instrumento que está a su servicio, no ellos para cumplir la ley. Y cuando la ley hay que aplicarla hacia lo que ellos consideran sus adversarios, lo hacen de forma implacable, pero cuando hay que aplicarla a personas más o menos afines, pues lo hacen de una manera absolutamente contraria a un principio democrático de igualdad ante la ley. Un gobierno que justifica el mayor acto de corrupción, como han sido los ERES, y que no condena precisamente acciones de esta naturaleza, y que incluso está fomentando el terreno para un posible indulto, hablando de que pagan justos por pecadores. Un presidente del gobierno que denomina que aquellos que han malversado cientos y cientos de millones de euros son justos solo porque son socialistas, pues pone de manifiesto el gobierno que tenemos en España y la necesidad de que se cambie lo antes posible. ¿Última idea? ¿Ya está? Lo mismo de la compañera. ¿Una pregunta para la alcaldesa? Bueno, al hilo, alcaldesa, al hilo de la pregunta que le he hecho al consejero, ¿podría explicarnos o valorar lo que sucedió ayer en la tarde, la salida del pleno, por favor?
Bueno, lo que sucedió a la salida del pleno y lo que sucedió en el mismo pleno es lo que viene sucediendo en los últimos meses desde que estalló la operación Pantano el 15 de diciembre, que es un espectáculo bochornoso y desde luego una falta de respeto a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Lo que ocurrió en el día de ayer es lo que no se pudo controlar en el pleno, pues fue algo orquestado y totalmente organizado, que era la espera en la plaza del Ayuntamiento de los familiares, en este caso de los concejales y la alcaldesa del Partido Popular, para una vez más atacarles, insultarles, increparles y bueno, pues hacer este tipo de actuaciones violentas y de ponderación del odio una vez más, como se viene produciendo, como digo, desde el 15 de diciembre. Suspende el pleno porque al parecer, y según comentarios o opiniones o la valoración que nos han hecho desde la oposición, una persona del público llama hijo de puta a un concejal del PSOE. No es cierto. Los plenos en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se emiten en directo para que todo el mundo pueda verlo y además se graban, y comprobada esa grabación en la tarde de ayer junto a la policía local, ese asistente al público no dice en ningún momento esa palabra malsonante, sino que dice otra, y además la concejala que se siente agredida la repite, pero no repite esa palabra que usted acaba de decir. Y como vuelvo a insistir y vuelvo a decir, la actuación que se produjo ayer, totalmente bochornosa y vergonzosa, es una actuación orquestada, premeditada, para una vez más pues sabotear el órgano mayor decisorio de un ayuntamiento, que es un pleno municipal. Y por lo tanto, desde aquí, como representante de ese ayuntamiento, pedir disculpas a los vecinos, porque este tipo de espectáculos pues es una falta de respeto a todos ellos. Muchísimas gracias. Me gustaría decir dos cosas al respecto también, y desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. La primera es hacer una recomendación al Partido Socialista y concretamente a su secretario general en Madrid, para recomendarle que la defensa de los presuntos delincuentes, que en este caso afecta al Partido Socialista, se hace ante los juzgados, ante los tribunales, no se hace presionando a un órgano democrático como es un ayuntamiento. Y en segundo lugar, que hay que aceptar los resultados democráticos, y la forma de recuperar el poder es ganar las elecciones. A este paso lo van a tener muy difícil, pero insisto, que confíen en los tribunales y que dejen de presionar a un órgano tan importante como es el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. This is not a test, it's not a drill.